El Distrito Federal presentó esta mañana a una de las dos mujeres señaladas como responsables de la muerte de los luchadores La Parquita y el Espectrito Junior. Estela González Calva reconoció que estuvo en el hotel con los luchadores la madrugada del asesinato hace 3 semanas. La otra mujer involucrada y que aparece en el video del hotel sigue prófuga. Fue detenida una de las presuntas sexoservidoras que asesinaron a los luchadores La Parquita y el Espectrito Junior. Se trata de Estela González Calva, de 65 años de edad, alias La Tía. El pasado 28 de junio, los hermanos Alberto y Alejandro Jiménez acudieron a la Plaza Garibaldi. Francisco Vázquez les vendió bebidas. La madrugada de lunes, los hermanos Alberto y Alejandro Jiménez fueron grabados por una cámara del Hotel Moderno. Entraron acompañados de dos mujeres. Eran las 5:30 de la mañana. 15 minutos más tarde, las dos sexoservidoras salen solas del hotel. Se acercan a la recepcionista y quien le dijeron, ya nos vamos, los caballeros se quedan a descansar. Los luchadores permanecieron en la habitación 52. Habían sido narcotizados. Así mismo se determinó la presencia de la sustancia conocida como ciclopentolato, dañando el sistema nervioso central, lo que deriva en un paro cardiorrespiratorio. El 29 de junio, a la 1 de la tarde, el encargado del hotel encontró los cadáveres de los luchadores. Estela González, una de las presuntas asesinas de los luchadores, fue detenida cerca de su domicilio en la colonia San Felipe de Jesús. Será consignada por los delitos de robo y doble homicidio calificado. La Procuraduría Capitalina difundió el retrato hablado de la segunda sexoservidora. Fue identificada como La Gorda. Está prófuga de la justicia. Francisco Vázquez, el hombre que vendió bebidas alcohólicas a los luchadores, y las empleadas del hotel, María Luisa Aparicio y Claudia Rosas Toledo, permanecen bajo investigación. Los tres fueron arraigados. Jesús Barba, Noticieros Televisa.